Hola y bendiciones a mis hermanos de YouTube y Facebook. Aquí estamos en el estudio Infinity Record. Estamos acá, pues vamos a... Tenemos una sorpresita por aquí. Vamos a hacer una review de una batería muy, pero muy bonita. ¿Ok? Bueno, esta es una batería más que todo para estos estilos de rock alternativos. Pero en este caso lo estoy ocupando en un estilo de música diferente. Así que, bueno, les voy a mostrar cómo es el interfaz de este nuevo, de esta nueva librería. Que se llama... Aquí está Daniel Flack de la compañía siempre de la Mix Weight. Ok. Esta es una batería muy hermosa, si pueden ver acá. Tiene una caja. Un tongs, tiene un bombo, tiene otro tongs, los platillos, bueno acá no dice que, sí, tiene un platillo de 15, Siljan, acá tiene otros, los hi-hats de 15, tenemos los Ray de Siljan de 24 y 23, tenemos otros. Bueno, esta vez le han puesto lo que es los nombres. Y esto es genial porque aquí se ve los diámetros de cuánto tiene cada instrumento. Este es un instrumento casi nuevo de esta compañía muy, muy excelente. Vamos a escuchar un poquito de cómo más o menos suena esta batería. Le voy a poner mute acá al micrófono para que ustedes escuchen solo la batería y tengan una idea de cómo es. Ok, tenemos ya la batería aquí, que estoy tocando con el controlador MIDI. Ahí medio se escucha. Bueno, tenemos acá el hi-hat. Podemos cambiar otro hi-hat. Bueno, no, solo tres. tenemos acá el hi-hat, ¿verdad? El abierto, el cerrado, el platillo, el crash. Tenemos también el bombo, solo trae uno nada más. El toms solo trae uno. El toms de piso trae solo uno. Y trae unos timbales, aunque los timbales estos no son muy buenos, que se diga. Trae este efecto también, que solo trae el claps. Bueno, el tipo de caja sí trae. Trae este. Trae este. Bueno, este de aluminio. Este es Black Neck Star. Ok, también tenemos este Star de 14. Ok, de ahí tenemos este Brass Snare. Snack. Okay. También tenemos estos casi no me gusta cómo suena. Tenemos estos platillos. Okay. Aquí abajo tenemos las baquetas. Tenemos el huevito, un pandero y unos palitos. Ok, tenemos también acá el mixer 1, mixer 2, el settings, vamos a ver aquí en mixer 1, tenemos el mixer acá.
¿Verdad? Está flats. Que uno lo puede dar más volumen. Ok. Bueno, podemos panear. Bueno, que tienen que ponerse audífono para que puedan escuchar, si no, no van a escuchar nada. Ok, igual el snare, un ladito, otro ladito. Este preset de batería ya trae el reverb. Ahí más o menos así lo trae. Y se puede ver acá, en esta parte. De ahí trae el mixer 2. Que trae más que todo, trae los timbales, trae los otros instrumentos que vimos en de hoy. El mixer, perdón, el master está acá. El ambiente, el overdrive, el room. Aquí trae unos presets también, ¿verdad? Trae unos presets, vamos a cargar unos para que ustedes. Más que todo solo cambian algunas cositas. Como los toms o algo así. También este TLC. Como que cambian los efectos. Tenemos este que creo que es de. Oh. Soy bien vintage. No sé por qué lo ponen, pero claps. Bueno, prácticamente esto sería todo lo que trae esta librería. Es muy buena, buenísima. De hecho, ahorita estoy trabajando en un tema. Yo creo que como le he cambiado los presets, nos va a sonar igual. Pero he hecho algo así como más tipo el estilo de Miel San Marcos. Vamos a escuchar un poquito. Solo que creo que le cambié la batería. Pues vamos solo lleva ya la batería, el bombo, guitarra, adornando. Ok, la verdad que trabaja muy bien. Voy a trabajar con ella unas producciones para ver cómo es el desempeño de esta nueva librería. Y pues yo creo que esto sería todo por el momento. Espero que sea de mucha utilidad y a las personas que les interesa tener esta librería, pues se pueden contactar conmigo y podemos ver cómo hacemos para que las adquieran. Así que es una bendición el poder tenerlos aquí nuevamente aquí en Estudios Infinity Records, ¿verdad? Entonces, este sería todo en este video. Vamos a hacer otro video. He adquirido una nueva librería de una batería que está muy, muy, pero muy buenísima, ¿verdad? A las personas que quieran ver ese video, les invito a que le dejen el like aquí aquí abajito y vamos a hacer la review de esta nueva librería que muy pronto lo vamos
a subir. Así que dejen su like, dejen su comentario. Vamos a hacerlo y espero que me apoyen viendo este video. Así que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante haciendo música. Bendiciones.